¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estoy bastante? Bien. Vamos a contar antes el capítulo 17 de. de querido querida Pilanzada. Que por fin, yo creo que por fin, espero ya, coño, mira cuántos llevamos 17 putos capítulos. Creo que por fin Thorfinn va a levantarse, por fin. Pero obviamente para defender, para volverse un guerrero. Pero para defender a alguien. Así que, pues nada, a ver, el capítulo 16, la verdad. Pues como sabéis, este. se entraron en Einar y Thorfinn de que. de que. Garda había escapado. Y lo primero que se pasó por la cabeza a Ainer fue diciendo Argei, Argei, y pues se fueron cayendo al... a estar viejito ahí cuidándola, y pues estaba ahí arge pero no estaba Garda, así que pues nada, lo que estaba haciendo Serpiente y el resto es invitarle que venga y pueda gustar más, pero en verdad este después Argei les cuenta las cosas lo que ha pasado y tal, y Argei le acaba contando de que escapó, ella le ayudó a escapar, que a todo esto ahí no diciendo, pero no decías que como lo del bebé y te vas a esperar que no sé qué, que no quieres hacer la tormenta y no sé qué. Pues bueno, que al final se ha comentado de que este garda estaba en la mierda, estaba súper dañadísimo. Y la acaba metiendo como puede Argen y... Y el viejito se acaba metiendo debajo de la cama el viejito. Está ahí. Y pues nada, que intenta hacer... Se ocurre otro fin distraerle. A lo cual, pues Aina hace de ciego para distraerle y van los tres eh, los tres que están vigilando la cabaña van ahí van a por a por Garda hasta que de repente empiezan a seguir sí, dice que es rápido dice serpiente qué raro está herido y tal y sigue corriendo tan bien así no sé qué eso no tiene sentido dice vale voy a volver yo vosotros quedáis aquí siguiéndole a este así que nada vuelve y mientras Thorfin bueno este Arge le, Arge le dice dónde estaba Garda, Thorfin levanta la cama, el viejito está ahí ayudando y tal se van a ir en carretilla, la idea de Thorfin es que ellos se fuguen, que se fuguen de ahí, que les lleve el señor y ya está, y que vuelvan él y ellos escapen. Porque no tienen derecho sobre otras tierras. Así que pues nada. Eh, a todo esto mientras pues vuelve Serviente, Vuelve a que había venido sin caballo. Por eso no había escuchado. Estaba en silencio ahí sin el caballo y nada. Así que se empieza a liar. Y pues dice con que, hay, con que era eso, ¿verdad? ¿Eh? No sé qué dice Torfin, No vengo a negociar. Hazte un lado. Voy a matar a ese hombre. Y pues Torfin se pone en medio a defenderlo. Y aquí es como que tiene dudas diciendo. Y de hecho aparece Ascrat diciéndole. ¿Qué es lo que vuelve de verdaderamente a, un, a una persona un verdadero guerrero? Atacar así esto, o sea, manteniendo la paz o intentando defender lo que, lo que ellos creen que es bueno defender, en este caso, esta gente. Y pues nada, fin se ve muy cagado, pero de hecho esquiva los ataques de serpiente, pero se ve cagadísimo. Y pues al final, pues nada, para calmarse, pues de repente vemos que ponen con los puños así como cerrados. Y pues de repente dije... ¡Eh! Las daguitas. Diciendo... Qué rara postura. Heavy analizando la situación. Diciendo qué rara postura ha hecho. esa es eso? ¿Una espada? ¿Una lanza? Y pues al final... Pues... Nada. Todos sabemos que son las daguitas. Que se enfoca la escena de las daguitas de Thorfinn cuando estaba. Y dije... ¡Se viene! ¡Se viene muchachos ¡Se viene! ¡Vuelve Thorfinn! A ver... Capítulo 17. Vuelta a casa. Thorfinn... Eh, decide luchar contra contra serpiente para eh, para socorrer, por así decirlo, a Gardar. Sin embargo, Gardar es capturado. Serpiente vence His O vence con su espada para vengarse del hombre. Argei le dice a Gardar que está a punto de morir. Uh, no puede, Torri, no me jodas. Me cagaste, amigo, ahí, ¿eh? Me cagas, Torfin. Por favor, tú eras Godness. Al menos que me puedes vencer a Askeladd y al, y al otro que se metía la, la, la mierda ese que se dopaba. Nada más. Por favor. Torfin. A ver, vamos a ver adelante que nos dice. Así que disfrutarlo y lo comentamos. Yeji. Camino a casa. Vale, para empezar, eh, la escena vemos aquí como una especie de, de atardecer: una, el césped volando por arriba, bueno, el hierba, perdón. Eh, vemos aquí a Arheim, como se está viendo, pero muy triste. Todo el filo de borra, el baquichito toda la cara, esto y, y vamos aquí a escena de Gardar y Arheim. Con el caballo que iba a jugar y toda la carretilla, y el atardecer, Gardas es feliz. Y ahí vemos con Arheim cogiendo la mano. El camino a casa se llama el capítulo número 17. Y, allí. y ahí acá, pero es que en ese escena vemos como que Gardas está ahí con la, con la carretilla y tal, llevando a ese Argeid. Y aquí vemos como a Gardas echado y cogiendo la mano de Arheim, no lo sé. No lo sé, gente. Veremos qué nos va a dar el capítulo número 17, pero quiero ver ese combate de Thorfinn. Que de hecho, a ver si sale la escena aquí. De... Aquí está. ¿Vas a pelear, Thorfinn? Vea, qué problema. Parece que esta vez es inevitable. Lo haces para ayudar a alguien. Tienes un buen motivo para usar los puños. Aunque seguro que él también tiene un buen motivo. ¿Qué vas a hacer, Thorfinn? ¿Seguir tu juramento de la no violencia o pelear por ayudar a las demás personas? ¿Qué camino te conduce a convertirte en un verdadero guerrero? Esas son las palabras de Asclad. Mira lo que las dagas. Esas son las palabras que me gustaban bastante, estuvo genial. Y lo otro, pues, uff. La daguita buena referencia. Así que veremos qué nos va a traer el, el capítulo número 17 de Villan Saga, Así que a esperar, nada más. Yo que lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.